Artur Mas lleva dos años metiendo a Cataluña en un callejón sin salida. Lleva dos años convirtiendo a Cataluña en un tren que está en una vía que no conduce a ningún sitio. Una vía hacia la nada, un proceso que lleva hacia la nada, hacia la frustración. Es una vía muerta, una vía sin salida. Y le pide a los catalanes que le voten, que se suben a ese tren sin salida, a ese tren que ya está en vía muerta, advirtiéndoles que si no lo hacen, estarán votando contra Cataluña. En un tic claramente absolutista, dictatorial, de quien no reconoce el pluralismo y la diversidad del pueblo de Cataluña y pretende engañar a todos proyectando la falsa idea de que esa lista de Convergencia y Esquerra, en la que únicamente ha cambiado la U por la E, ya no es CiU, ahora es CIE, es Convergencia y Esquerra, adornada con expolíticos y otras personas disfrazadas de representantes de la sociedad civil, que no lo son, en tanto en cuanto esta sociedad civil catalana es muy plural, es muy diversa y no puede estar jamás representada en una sola lista o en una sola candidatura. Y por eso cuando se advierte a los catalanes de que si no votan esa lista, si no votan Artur Mas, estarán votando contra Cataluña, se están formulando frases peligrosas, frases que dan miedo porque recuerdan tiempos pasados de aquellos que no respetaban el pluralismo y que pensaban que su propia lista única era la que representaba a todo el mundo. Y esto en Cataluña no es así.